¿Crees tú que Bizarrap se prestará para hacerle una tiradera sucia, cochina, destructiva a J Balvin? Amigos y amigas, broderancista, ¿cómo están? Sean bienvenidos al show de la música urbana. El día de hoy tenemos algo bastante interesante. Esto se prendió, amigos, se prendió en fuego. Nada más y nada menos que, pues, Residente anuncia con bombos y platillos una posible, probable tiradera a nada más y nada menos que, pues, a J Balvin. La gente se ha levantado, los fans de J Balvin se han levantado en contra de Residente. Le han dicho, ¿cómo? Pues tú vives de la pura polémica, ya no tienes música nueva para sacar y por eso tienes que arremeter contra Balvin. No hay mucha gente que está indignada. Gente como MC Ceja ha dicho que ya no están aportando la cultura. Ivy Queen ha dicho básicamente, lánzale el viernes que es mi cumpleaños. Ahora no sé si Ivy lo dice en chiste o lo dice en verdad. Porque ustedes saben que, pues, en tiempo atrás, Residente le tiró a Ivy Queen indiscriminadamente, ¿no? O sea, le tiró bastantes veces. Porque le salió de las narices y ya está, ¿no? Entonces, no sé, cosas raras pasan, amigos, cosas raras pasan. Estamos acá revisando, ¿no?, las últimas noticias del acontecer. Dice, Residente le tira a J Balvin, acá están los del comité urbano. J Balvin reacciona a nuevas amenazas de Residente con tirarle. Esto es un negocio de chismosos. Eso es lo que dijo básicamente también Tito, el patrón, ¿no? Dijo que ya hoy en día la gente, en lugar de estar haciendo tanto chisme, tanto alboroto, deberían sacar su tema de una vez. Saca tu tema, no, deja ya de estar jodiendo. Saca tu tema de una vez, sácalo. En vez de estar ahí fronteando. Residente confirma tiradera para J Balvin, sesión con Bizarrap, dicen Seven Trap. La teoría que tenemos de Residente y la tiradera, dice Chente, hace 8 horas. Todo lo que necesitas saber de la tiradera de J Balvin. No sé qué título le pondré a este video, la verdad, pero tiene que ser algo así, ¿no? Últimos detalles del lápiz que agarró Residente para escribir la canción definitiva, remix New York in the House a J Balvin, ¿no? Podría ser ese el título, ¿no? Podría ser ese el título. Luego, pues nada, ahí está. Ahí está, amigos, ahí está. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se llevará a cabo esta tiradera? Por lo que nosotros sabemos, pues parece que, pues, Residente le va a tirar. Yo no sé, la verdad, lo dudo. Pero bueno, si se presta Bizarrap para esta estupidez, porque realmente me parecería una estupidez, ¿no? Es como que, no sé, básicamente, no sé, como que Eminem se ponga a hacerle una tiradera a Belinda, ¿no? Por cantar el sapito, algo así. O sea, no tiene mucho sentido, la verdad, no tiene mucho sentido, dado que, pues, los estilos musicales de ambos, o sea, Residente, él dice que es el rapero definitivo, el mejor, la leyenda urbana, la promesa del boom bap. Él es el mejor, según él, obviamente, ¿no? Él le gana a Tupac, supuestamente, ¿no? Él dice eso. Ahora, es que esto es épico, amigos. Ahora, ¿qué pasaría si le llegan a tirar, si logran concretar esta tiradera, ¿no?, entre Bizarrap y Residente a J Balvin?
¿qué haría J Balvin? ¿Volvería a sacar sus camisetas diciendo Bizarrap y Residente me la tienen que pelar? No sé, sería una buena estrategia. No sé, yo la compraría. Andaría con mi camiseta así bien chévere. No sé, ¿cuál será la próxima estrategia de J Balvin? De repente sacará unas gorras que digan Residentes, ¿no? O tal vez le va a hacer caso a Grand San, porque Grand San le dijo: Residente, mándame un DM, yo te la escribo, tú la cantas y todos felices. Lo revientas, lo revuelcas, ¿no? Por cierto, que si no han escuchado la tiradera de Grand San, tienen que escucharla, de verdad. Tienen que escucharla, Grand San, rapero español que pues le hizo una tiradera épica, de esas que pues es difícil de salir, ¿no? De salir adelante, ¿no? Pero no sé, amigos, ¿qué piensan ustedes? Déjenlo en los comentarios. ¿Realmente Residente barrerá con J Balvin? Por ahí algunas otras personas estaban diciendo de que Residente le iba a tirar a Cosculluela, ¿no? O sea, que al final siempre había quedado esa rencilla y que tenía que tirarle porque necesitaba sacar esas malas vibras y volcarlas sobre alguien, ¿no? Sobre alguien, no importa quién sea. Sea J Balvin, Cosculluela, Cochinola, no sé. No sé, amigos, ¿qué piensan ustedes? Ya es bastante tarde, yo me voy al Garetoski. No sabemos lo que va a suceder. Deja tu like si crees que realmente le va a tirar. Y pues deja un comentario si crees que no le va a tirar. Nos vemos en el siguiente episodio de este Circus de Charlie. Chao.